y vamos a hablar, como lo habíamos señalado en la portada periodística del programa, de lo que está ocurriendo en la investigación por la muerte de Matías Chirino, el subteniente de Holberg. Su muerte conmociona, duele y nos referencia no solamente a la realidad de lo ocurrido allí en Paso de los Libres, sino a una mirada histórica de lo que sucede con nuestras Fuerzas Armadas. Cuando señalábamos la muerte de Carrasco y pensábamos que allí comenzaba a gestarse el nunca más para este tipo de prácticas violentas, bautismos, recibimientos, situaciones que ponían en evidencia una violencia que estaba coordinada, liderada, ordenada por quienes tenían un poder jerárquico en las Fuerzas Armadas. Y esto parece que sigue ocurriendo con la muerte de Matías, pero con otros episodios que hemos visto en las últimas jornadas. Vamos a ver en tramas algunos detalles de lo que surge de la investigación y de lo que también aportaron ayer compañeros de Matías que aseguraron podrían haber sido ellos también víctimas de todo lo que ocurrió en aquel día fatídico. Los obligaron a consumir con la mano varios platos de fideos con un olor extraño aquella noche. Eso que denominaban el bautismo es esto. Les exigieron además que bebieran uno tras otro los vasos repletos de alcohol que los superiores preparaban mientras se burlaban de defectos físicos de los jóvenes que ingresaban allí a Paso de los Libres. El objetivo fue la humillación de los tres subtenientes que habían llegado unas horas antes de aquel 19 de junio al predio del Grupo de Artillería en Paso de los Libres, una ciudad correntina de casi 50.000 habitantes. Estos datos surgen del expediente judicial que impulsa el fiscal federal Fabián Martínez. Los sobrevivientes al bautismo admitieron en una extensa declaración de casi 7 horas que cualquiera de ellos podría haber sido la víctima fatal. Del expediente surge que si se negaban a estas órdenes superiores, significaría comenzar con el pie izquierdo, toda una señal irónica de la violencia a la que iban a ser sometidos. Al final de aquella noche de sometimientos, Matías fue hallado muerto por una broncoaspiración. Se había ahogado en su propio vómito. Unas horas después, un militar de voz severa se encargó de informar a la familia: usted es el padre de Chirino, venga a buscarlo, su hijo está muerto. Es todo lo que le dijeron como respuesta. La investigación está comenzando a revelar qué fue lo que ocurrió aquella jornada. Por eso la necesidad que ya han planteado desde la querella de que sean imputados y detenidos todos los responsables por la muerte de Matías. Ahora, tenemos una causa penal y una historia, lo decíamos, ¿no? Vinculada a estos hechos. ¿Estamos ante una situación aislada? ¿Es un caso aislado el que ocurrió en Paso de los Libres? ¿O tiene que ver con una realidad sistemática que se da en nuestras Fuerzas Armadas? Bueno, vamos a sumar al doctor Claudio Oroz, que tiene una dilatada experiencia en derechos humanos y en lo que han significado las acciones represivas por parte de militares en el poder. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días. Además tenemos el honor, junto con el doctor Novo, el doctor Fusénico, de ser los querellantes en esta causa ante la justicia de Paso de los Libres. Así es, doctor. Bueno, ayer estuvo usted en esta videoconferencia en la que declararon quienes eran los compañeros de Matías en aquel momento y hacíamos una descripción del horror que pasaron, que debieron pasar estos chicos con lo sucedido aquella jornada. Fue Matías la víctima, pero hubo dos sobrevivientes, hay que denominarlos de esa manera porque cualquiera podría haber recaído en esa circunstancia, doctor. Sí, efectivamente, y mire, porque teníamos problemas de conexión, normalmente comenzamos a las 8 de la mañana las indagatorias, las testimoniales concretamente, indagamos a los testigos, y le preguntamos a las generales de la ley, que quieren decir, son amigos, enemigos, ¿tienen alguna causal en esta causa, algún interés? Pese a eso, usted tiene que decir la verdad. Es lo primero que le dicen a uno cuando va a testimoniar. Y los dos subtenientes, compañeros,
que son, junto con Matías, que se incorporaban al grupo de artillería 3 de Monte, de Paso de los Libres, los dos se consideraron víctimas. ¿Por qué? Porque el último de los testigos, terminamos a las 2:30 de la tarde, empezamos a las 8 de la mañana, dijo, cualquiera de los tres podría haber muerto. Le tocó a Matías. Y realmente de la descripción de los hechos que sufrieron, porque desde ordenarles que llegaran 2 días antes de la fecha indicada e indicarles que si no lo hacían empezaban con el pie izquierdo, aprovecharse económicamente de ellos para hacerles comprar absolutamente todo lo que se iba a comer ese sábado a la noche, hacerlos trabajar cuasi esclavamente en la realización de la picada, de la comida, que se la sirvan a los oficiales, pero que ellos no pudieran tocar ni la picada ni el asado que habían hecho, hacerlos beber sistemáticamente fondos blancos de distintas bebidas alcohólicas que los 9 oficiales que están siendo investigados habían hecho comprar a los 3 subtenientes que se estaban incorporando, y sin que estos hubieran comido absolutamente nada, o sea, estómago vacío. Luego ponerles, cuando todos los demás estaban comiendo su asado, que obviamente se hacían servir por esta especie de servidumbre que tenían, que eran los 3 nuevos subtenientes, hacerlos comer videos viejos, van a saber de qué época, hoy lo vamos a saber, porque va a venir la soldada voluntaria que los hizo y vamos a saber la antigüedad de los mismos, mandarlo a Matías cuando ya estaba bastante alcoholizado nuevamente al centro a comprar cigarrillos y más bebidas alcohólicas, hacerlos tirar a la pileta helada, hacer movimientos vivos, hacerlos seguir tomando bebidas alcohólicas constantemente hasta que perdieron prácticamente el conocimiento. Pudimos también preguntar si alguno de los oficiales había 3 capitanes, tenientes primeros, tenientes y otros subtenientes más antiguos presentes en esta ceremonia que parece ser una norma cuando llegan los nuevos oficiales o suboficiales a incorporarse. Digo suboficiales porque nos hemos enterado esta semana que también hicieron tirar a una pileta a un suboficial con muy poca agua y se ha quebrado la columna vertebral en esta ceremonia de bautismo. Me marcan que hay una violencia institucional en partes o en instituciones importantes del Estado, que por más que se haya terminado el servicio militar y por más que se declamen que se adecuan a las reglas, a los protocolos, que respetan la democracia, etcétera, cuando no se respeta al ser humano directamente, o sea, si no hay vida, no hay posibilidad que haya democracia, ¿no? Es como básico. Y realmente la muerte de Matías es no solo una tragedia familiar, sino que estamos, por lo menos desde la querella, convencidos de que hay un homicidio. Un homicidio, tiene nombre y apellido de la víctima, Matías Chirino. Su padre está dando una lucha, don Ezequiel, y nosotros estamos colaborando para que esto llegue a buen puerto. Esto es, que se esclarezca, que con las pruebas quede claro quiénes son los autores, quiénes son los coautores, quienes con su omisión contribuyeron, con su silencio contribuyeron a que esto no fuera evitado en medio de una institución que supuestamente tiene un régimen absolutamente jerárquico y que desde las más altas cúspides hasta el más último de los que están en esos cuarteles respetan una serie de reglas que jamás pueden culminar con la muerte humillante que sufrió en este caso Matías Chirino, quien fue, incluso cuando perdieron el conocimiento por la cantidad de alcohol que les habían hecho tomar con el estómago vacío, además de hacerles hacer
Salto Rana Mar y correr constantemente en una noche muy fría, fueron tirados en el piso, en colchones, en un lugar que no era su habitación, y bueno, lamentablemente falleció. Doctor, cuando usted habla de esta cuestión de que hay una situación frecuente, quiero que usted me ayude con el término, no sé si sistemática, pero de que obviamente aquí no se trata de un caso aislado, sino que es frecuente, este es el término que usted utilizó, que se realicen este tipo de bautismo. Bueno, lo estamos viendo en las noticias que nos llegan desde diferentes lugares aquí, porque ha tomado una magnitud mayor porque hay una muerte, ¿no? Matías murió como consecuencia de estas acciones, pero son realidades que se repiten en distintos lugares de la Argentina. ¿Esto revela que aquí no hay solo responsabilidades de quienes directamente provocaron esta situación en Matías y sus compañeros, sino que se requiere una revisión de quienes definen hoy la realidad del Ejército, de las Fuerzas Armadas en el país? ¿Se requieren cambios normativos? ¿Hay que romper la matriz que nos lleva a este tipo de episodios, doctor? Mire, yo estoy de acuerdo, o sea, incluso con la propia normativa que hoy rige, el jefe de una unidad militar, aunque esté en su casa, no está fuera del mando. No puede ser que a una institución del Estado, que supuestamente está en la frontera para cuidarlas, si hubiera una agresión externa, y por eso se los prepara, no solo físicamente, sino intelectualmente, porque Matías no solo había cursado el Colegio Militar de la Nación, sino que había hecho un año de especialización en artillería. O sea, tenemos un material humano que pagamos entre todos los ciudadanos con nuestros impuestos. El jefe de la unidad no puede desconocer que en una unidad militar se ingresó alcohol a cantidades inusitadas, que en un casino de oficiales se realizaba una fiesta prácticamente clandestina, que al día siguiente, cuando ese casino de oficiales fue limpiado, y eso lo vamos a confirmar hoy, sillas de algarrobo, o sea, no sillas de plástico, ¿no? Mesas estaban destruidas, copas destruidas. Esto no puede suceder en una unidad militar. Si usted me dice que alquilaron un salón y se descontrolaron, bueno, estaría mal, estaría pésimo, pero en una unidad militar esto no puede suceder. Las responsabilidades, les guste o no, y mucho más, en una organización jerárquica como es el Ejército, sube hacia los altos mandos, en este caso, de ese grupo de artillería. Y obviamente, así como ocurrió con el caso Carrasco, que culminó con el servicio militar obligatorio para los ciudadanos, yo soy una de las personas que lo tuvo que hacer y sabe lo que significa hacer colimba, correr y limpiar, ¿no? Ser prácticamente esclavo del arbitrio y la voluntad de una o varias personas. Creo que todos los pibes de nuestro país que tengan vocación de militar, concretamente, tienen que tener garantizada su vida y su integridad física. Y si para eso hay que modificar reglamentos, protocolos y fundamentalmente una cultura violenta que ha caracterizado a las Fuerzas Armadas en la Argentina prácticamente desde su nacimiento, con las campañas del desierto, con el estaqueamiento del enemigo, con la cabeza en la pica durante el siglo XIX, cuando estaba Mitre a cargo del ejército, o Roca al cargo del ejército. Y cuando en el siglo XX quedó claro que realmente fue el instrumento de intereses económicos, empresariales y eclesiásticos que pergeñaron una forma de cultura y economía para este país, y que luego de esto se ha hecho un esfuerzo desde la recuperación democrática para que claramente queden separadas las leyes de defensa y de seguridad. Bueno, falta, por lo visto, por la reiteración de todos estos hechos,
una modificación de la reglamentación que ponga, como debe ponerse por los pactos internacionales que tenemos firmados, al ser humano por sobre todas y cualquiera de las necesidades que pueda tener una institución estatal. El caso de Matías es una vergüenza para la República. Matías era un pibe de 23 años, con toda la vida por adelante, de novio, había cursado el colegio militar, tenía una especialidad, estaba feliz con lo que pensaba era el desarrollo de una carrera para su futuro, y terminó muerto porque un grupo de oficiales, por acciones y por omisiones, lograron lo que era más que posible, probable, su muerte. Doctor, queremos agradecerle muchísimo este relato porque es muy descriptivo de lo que ha sucedido con Matías y de lo que es el funcionamiento sistemático de las Fuerzas Armadas, de las responsabilidades que exceden a quienes estuvieron en aquella, en aquel evento fatídico, dramático que nos llevó la vida de Matías, y la necesidad de que haya justicia como un acto reparador a tanto dolor para la familia del subteniente de Holberg. Doctor, un abrazo y muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por difundir esto, y un abrazo a don Ezequiel Chirino, que realmente está desesperado, como toda su familia y como todos los amigos de Matías, desesperados, y no pueden explicarse qué ha sucedido. Muchísimas gracias, doctor. El doctor Claudio Oroz, uno de los tres abogados que asesora a Ezequiel, el papá de Matías Chirino. Es muy doloroso, pero es bueno referenciar en tres aspectos, en tres datos, lo que sucedió aquella noche. Los obligaron a comer fideos con la mano, fideos que estaban rancios. Los obligaron a tomar alcohol hasta que se desmayaran. Los obligaron a tirarse una pileta que estaba completamente helada. Los obligaron a hacer ejercicios físicos cuando no podían ni moverse. Los hicieron dormir sobre un colchón frío. Y esto provocó la muerte de Matías. Esto sucedió en un organismo del ejército, en un ente que debió estar bajo la regulación del Estado. Y hay responsables que deben pagar por la muerte de Matías.